described and captioned media program. In the classroom and online, dcmp.org. Buenas tardes, compadre. Buenas tardes, compadre. No desmontes, Pánfilo, porque no tardamos en irnos. ¿Cómo, compadre? ¿No se queda a cenar conmigo? No, don Pedro. Vengo del derramadero y quiero llegar a casa antes de que cierre la noche. Lo siento, don Miguel. Otro día será. ¿Con que qué anda haciendo por aquí a estas horas? No me agradezca la visita. Vengo a tratar del negocio que tenemos pendiente. Ninguno tenemos pendiente. Luego, el monte de los pericos. ¿Para qué hablamos de eso, compadre? Mil veces le he dicho que ese monte es mío. Eso es lo que usted dice. Pero a mí me pertenece. Vale más que doblemos la hoja. ¿No somos amigos? Sí, lo somos. Pero eso no quiere decir que usted se quede con lo mío. Vaya un modo de amigos. Obras son amores y no buenas razones. Si me quiere convencer, entrégueme el monte. Solo que quiera que se lo regale. Con eso me ofende. Yo no quiero nada dado, ni lo necesito. Reclamo lo que es de mi propiedad. Pero hombre, compadre, si ese terreno lo compré con mi dinero. Ya le enseñé los papeles. No valen nada sus papeles. El licenciado Jaramillo los ha visto y es lo que dice. El tal Jaramillo es un buscapleitos que revuelve el agua de propósito para ver qué pesca. No puedo permitir que hable usted de ese modo del señor licenciado. Hágame el favor de tenerle un poco más de consideración. Y volvamos a lo nuestro. Dígame de una vez si me ha de entregar el monte por la buena. Y se lo digo, compadre. Ni por la buena, ni por la mala. Eso ya lo veremos. Haga usted lo que quiera. No se sorprenda luego. Pierda cuidado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, don Miguel. Buenas.
¿Qué mosca le habrá picado, don Miguel? Por poquito y me niega el saludo. Vino a reclamarme el monte de los pericos. ¿Otra vez? Y otra vez le dije que era mío. A ver quién de los dos se cansa antes. Se me hace que este asunto del monte de los pericos le está preocupando a usted más de la cuenta. Me molesta, sí. ¿Para qué te lo voy a negar? Me molesta y mucho. Ya sabía yo que mi compadre era testarudo, pero nunca me imaginé que pudiera llegar hasta ese extremo. Si a él no le importa romper una amistad de tantos años y olvidarse de que llevé a la pila a su hija Rosaura, tampoco me ha de importar a mí. ¿Quiere disgustos? Pues los tendremos. Yo no los voy a poder evitar. ¿Podría usted evitarlo, padre? ¿Cómo? Dejándoselo. ¿Qué vale el monte? Si no es el monte, es que no me quiero dejar atropellar. Solo eso me faltaba. Dejar que hiciera de mí cera y pabilo mi compadre. En eso sí tiene usted razón. Si mi compadre me pidiera el monte dado, se lo regalaría con mucho gusto. Como le regalé el toro bramino cuando me dijo que le gustaba. Pero pretender que es mal habido el monte de los pericos y pedírmelo con altanería como quien tiene derecho, eso sí que no lo puedo sufrir. Derecho no tiene ninguno el señor don Miguel. Conozco ese terreno desde hace 50 años y nunca perteneció al derramadero. Sabe eso, mi compadre, mejor que usted y que yo, Ceguera. Lo que pasa es que quiere buscarme la condición. Si no fuera por el monte, sería por otra cosa. Pero si él es terco, también yo lo soy. Y de Cristo a Cristo, el más apolillado es el que se rompe. No, hijo, no. Eso tampoco. Ya te he dicho que cuando se pierde el respeto, se pierde la razón. La justicia y la ley se encargarán de poner las cosas en su lugar y de bajarle los humos a mi compadre. No le conviene hacer muinas, don Pedro. Acuérdese de lo que le dijo el médico. Tiene que hacer por descansar y dormir, como si no existieran en el mundo ni don Miguel ni el monte de los pericos. Ni uno ni otro me van a quitar el sueño, Ceguera. Aunque si le soy franco, hambre no tengo. Román, mañana temprano tienes que ir a pagar esas contribuciones y a comprar la jarcia. Sí, padre, no más que... ¿Qué cosa? Que yo quisiera que don Simón me diera el dinero desde ahorita. ¿Desde ahorita? Quiero salir de madrugada para irme a bañar al ojo de agua. Ustedes no se habrán levantado todavía y no tiene caso que regrese aquí por el dinero. Déselo, Ceguera. Como ordene, su merced. Oye, Roque. Diga usted, señor amo. ¿Te ordenó Román ensillarle caballo para salir esta noche? Pues sí, amo. El ojo de agua. Ya sé yo en qué ojo de agua se está bañando este. Román.
¿Qué? Tú que no le tienes miedo a nada. Serás cobarde para decirle a una mujer lo que desde hace días vienes pensando. Cuesta trabajo. Pues no te lo tomes. Yo sé lo que es. ¿Tú? ¿Piensas que anoche viniste por una vez? Y que esto, tuyo y mío, no ha de seguir. ¿Por qué no te resolvías a decírmelo? Ya me conoces. No soy de las mujeres que andan llorando y rogando. Cuando las cosas se acaban, se acaban. Lo que pasa es que... Que no me quieres. Porque quieres a otra. No sé desde cuándo. Desde siempre. ¿Por qué no entenderán las mujeres que podemos los hombres querer de dos maneras? Porque solo de una sabemos querer. Vete, Román. ¿Así? Así. Voy a acompañarte hasta el caballo, como siempre. Luego me volveré de espaldas, mientras tú bajas la loma. Así todo será más fácil. Bueno, Rosaura, ¿qué me dices? Nada. ¿No dices que tú también me quieres?
Contéstate solo. Lo que tú te digas, eso es. Pues yo me digo que sí. Pues entonces sí. Sisto Rosales, para servir a su merced. ¿Qué haces aquí? Soy el montero. ¿Por cuenta de quién? El patrón, don Pedro Ruiz. En ese caso, como si nadie te hubiera puesto. Es el que manda y dispone. Desde este momento no tienes nada que hacer aquí, porque mi compadre no puede dar órdenes en lo que es mío. Pues aquí me puso el amo y... O te vas o te doy desinterazos. Ya sabes. Primero que trate de pisar el monte, lo corro en acomodé lugar. Sí, Pedrino. Ahí te quedas de jefe, Pánfilo. Descuide el amo. ¿Ya todos los conociste? Sí, el amo. Eran Pánfilo Vargas, Néstor Gómez, Saturnino Velázquez, Rosendo Monroy y Marcos Dávila. Pues claramente se ve que don Miguel tiene ganas de llegar a los maques, porque todos ellos son gente de pelea. Puedes ir. Gracias, amo. Ahorita mismo voy a... Tú no vas a ninguna parte. En cuanto a permitirlo, claro está que no lo permitiré. Pero no quiero violencia contra violencia. Es cuestión de derecho. Ahora mismo me voy a la ciudad a hablar con el licenciado Muñoz, que es quien tiene que arreglarlo todo. Yo le enseñaré a mi compadre cómo se defiende un derecho sin bravuconadas ni sin tarazos que se quedan para cuando no se tiene razón. Prepare usted los papeles que crea necesarios, Oseguera. Sí, señor. ¿Vas a salir? Me voy al pueblo a mi clase de piano. Mi hija, el señor licenciado Jaramillo. A los pies de usted, señorita. A propósito, no sabía que mi padrino le tuviera usurpada a usted ninguna propiedad. El monte de los pericos, nada menos. Pero si siempre ha sido de él. Eso creía yo también, hija. Hasta que el señor licenciado, estudiando a fondo la escritura de mi propiedad, vino a descubrirme que según los límites, el monte es mío. ¿Y qué dice mi padrino? ¿Qué va a decir? Que es de él. Y que no me lo devolverá ni por la buena ni por la mala. Papá, si usted me quiere de veras, deje ese pleito con don Pedro. Que lo deje él, porque yo ya lo he dejado. Desde esta mañana tomé posesión de lo que me pertenece. Escúcheme, papá. A propósito de todo esto, hay muchas cosas importantes que debo decirle. ¿A qué viene tanto misterio? Esta noche se lo explicaré. Me voy porque Lola me está esperando para la clase de piano. Con permiso, licenciado. Te acompañamos. Amárrenlo. ¡Amárrale más fuerte! Que algún día sabrás la muina que tengo. Al cabo arrieros somos y en el camino andamos. Cállate, Pánfilo, que tú eres como el sarampión. Me gustan los inocentes. Tú, Roque, quédate aquí y no te muevas hasta que te mande refuerzos para que puedan instalar aquí el campamento por lo que pudiera suceder. Cada cual jale con un caballo y con un preso. De aquí hasta la presidencia municipal. ¡Vamos! Mírenle.
De todos modos, te has hecho justicia por tu propia mano. Solo le he ahorrado trabajo, señor presidente. Yo se los traigo y usted les pone el castigo. Yo sabré lo que hago, pero si obrasen todos así, se acabaría el orden. ¿Para qué es la autoridad? Eso dígaselo usted a don Miguel, que fue el que asaltó el monte. No discutamos. ¿En dónde están los presos? Allá afuera. Los animales y las armas en el patio. Está bien. Puedes retirarte. Buenas tardes, don Santiago. Vaya un lío. Oiga, Soriano. Mande usted. Vaya inmediatamente a casa de don Miguel Díaz y dígale de mi parte que se venga enseguida para acá porque lo necesito para cosa grave y del momento. Sí, señor. No se me vaya a entretener. No, señor. ¿Cómo te va, Lupe? ¿Cómo te va, Román? Adiós, Lupe. Adiós, Román. Quiero que sepas que lo que hice por mi padre no tiene nada que ver con nuestro cariño. De todos modos, hubiera sido mejor que no desafiaras al mío. ¿Ves? Apenas acabamos de decirnos que no habrá nada que nos separe y ya el monte empieza a separarnos. ¡Rosaura! Mande usted, padre. ¿Qué haces ahí? Estoy platicando con Román, padre. ¡Cierra esa ventana! Déjeme usted que le explique, don Miguel. ¡Cierra esa ventana, he dicho! Vete, Román. Es mejor. Aunque creas que el monte empieza a separarnos, recuerda que te quiero por encima de todo. Como yo a ti, Rosaura. Adiós, Román. Adiós. ¿Para esto vienes de la hacienda al pueblo? Es lo que iba a decirle hoy en la hacienda. Que Román y yo nos queremos. ¿Tienes acaso mi consentimiento? Iba a pedírselo. Comprenderás que no puedes ni pensar llevar esto adelante. No mezcle usted una cosa con otra. Quiero a Román y mi cariño no tiene nada que ver con un monte. Con un pedazo de tierra que a lo mejor nada vale. Valga mucho o poco es mío. Y don Pedro me lo ha quitado. En cuanto a lo de no mezclar las cosas, ya veo que Román viera tu ventana después de haber pedido que sean puestos en la cárcel 5 de mis mejores hombres, Pánfilo entre ellos. Y si Román se dice defensor de los derechos de su padre, bien puedes tú, como mi hija, defenderlos del tuyo. Bien nos conocemos. Y sabes lo que te estoy pidiendo. Que no lleves adelante esas relaciones. No hablemos ahora más de eso. Comprendo que está usted excitado por lo sucedido. Yo misma lo estoy. Mañana o pasado, lo veremos todo de otra manera. Creo que ya es hora de cenar. Rosaura. Mañana temprano regresamos a la hacienda. Lo que usted mande, padre. Sus títulos de propiedad están en toda regla, señor Ruiz. No existe confusión de ninguna especie. Entonces, ¿en qué se basa mi compadre para su reclamación? En los enredos de Jaramillo exclusivamente. Pero usted puede defenderse con solo presentar esas escrituras claras como la luz del sol. ¿Y si don Miguel me pone pleito, licenciado? Sería una torpeza de su parte porque el litigio está ganado por usted de antemano. Me tranquiliza lo que usted asegura. Aun cuando no dejo de pensar que Jaramillo puede enredarlo. ¿Ocurra usted a los tribunales? Les tengo más miedo a los jueces que a los toros puntales. No son tan temibles como usted se figura. Y además,
Voy a ser yo quien tenga que habérselas con ellos. ¿Y si perdemos por parejo? Yo no pierdo pleitos, mi querido señor don Miguel. De modo, señor licenciado, que usted me asegura que ganamos. Se lo garantizo. Por supuesto que habrá que gastar algún dinero. Está usted autorizado para hacer cuanto sea necesario con tal de que le quitemos el monte a mi compadre. Y si gana usted el pleito, le prometo una buena suma. Tanto bueno por aquí, señor párroco. Ya le informaré de mi gestión. Hasta luego, don Miguel. Pase usted, señor cura. Tanto bueno por aquí. Sí, señor don Miguel, tanto bueno. Vengo a ocupar su atención por algunos momentos. Hágame usted el favor de sentarse, señor cura. Gracias, don Miguel. ¿Alguna limosna? No, no, señor, no. Es otra cosa. ¿Otra cosa? Se lo diré sin rodeos. Es preciso que usted y el señor don Pedro se reconcilien. Déjese usted de eso, señor cura, que no vale la pena. ¿Cómo no ha de valer la pena? Me tiene muy afligido saber que ustedes, que han sido tan buenos amigos, estén ahora disgustados. Por culpa de mi compadre. Que me devuelva lo que me ha quitado y nos reconciliaremos. Yo no puedo juzgar quién tenga razón de los dos. Lo mejor es que no se hable una palabra sobre derechos. Pues eso es imposible, porque de derechos se trata, precisamente. Hay cosas más importantes. Rosaura, por ejemplo. ¿Qué tiene Rosaura? Que, como usted sabe, quiere a Román. Ya le he dicho que es preciso que terminen con esa muchachada. Si me desobedece, yo veré lo que hago para darme a respetar. Señor don Miguel, estas cosas se enconan. Y si de algo pueden servir mis ruegos... Vamos doblando la hoja y hablemos de otra cosa, señor cura. Si solo he venido a hablar de eso, se lo ruego. No quisiera salir desairado. Mire usted, señor don Atanasio. Ocúpese usted de sus cosas de iglesia y no se entrometa. Dios es testigo de que lo he hecho con buena intención. Hay cosas que no tienen remedio, don Atanasio. Me vuelvo a mi parroquia. No, señor. Ahora se queda usted a comer conmigo. Dejé muchos quehaceres pendientes. No le dejo ir. De veras, ahora es imposible. Puesto que no quiere, ¿qué le hemos de hacer? Otra vez será. Mil gracias por la atención. Honorio. Mande usted. Que lleven al señor cura al pueblo. Mi cliente desea que se lleve a cabo todo con la mayor rapidez. Y como usted es nuevo aquí, quiero decirle que siendo don Miguel rico y poderoso... Don Miguel, licenciado, ¿es el padre de Rosaura? ¿El mismo? ¿Le interesa a usted la muchacha? ¿A qué soltero puede no interesarle? Pues anímese, porque lo que es aquí de no casarse con un rancherón... Dígale desde ahora a su poderdante que esté tranquilo. Yo me encargaré de que se le haga justicia. Me permito repetir a usted que todo el intríngulis de un nuevo deslinde entre las propiedades se debe a que el arroyo de que hablan las escrituras se ha desviado y el monte queda ahora dentro de la propiedad de don Miguel. Yo me atendré estrictamente a lo que diga la escritura. ¿Y el arroyo, señor juez? Y el arroyo, señor licenciado. Por supuesto. Creo que no habrá ningún inconveniente para que así se haga. En cuanto me hablen claro. ¿Más claro? No podemos hablar. Aquí tiene usted para los primeros gastos. Diligencia de deslinde para el lunes que viene a las 11 de la mañana, por orden del señor juez. Así que es usted el que anda alborotando la gallera, ¿no? Dese usted cuenta, don Román, que yo no soy más que un instrumento jurídico en manos de mi cliente y que no hay caso para violencias personales. Pues ya se va usted quitando de delante, porque a lo mejor sí hay caso. Con permiso.
¿Tampoco vas a comer ahora, Pánfilo? No tengo hambre. ¿Hasta cuándo te va a durar esa muina? Hasta que me cobre el desquite. ¿Y cómo le vas a hacer para desquitarte? ¿Tomar el monte? A mí, ¿qué me importa el monte? Ese Roque es el que me la tiene que pagar. Roque, que me amarró las manos con todas sus ganas, como si llevara intención. ¿Y para qué te acuerdas de eso? ¿Y cómo quieres que se me olvide? Si todos, en cuantito me ven, nomás me hablan de lo mismo. Pues no les hagas aprecio. No se los voy a hacer. De mí nadie se ríe. ¿Dónde vas? A que me dé tantito el aire. Nada quiere decir. ¿A usted será? ¿Ya ha visto cómo el amo don Román me dio esa orden? El que es mandado no es culpado. Sí, pero como usted siempre me ha tenido idea, me quiso mortificar de veras, amarrándome más fuerte a lo debido. ¿Y qué es lo que quiere? ¡Que nos rajemos la alma! Pero hombre amigo, ¿a qué son esos extremos? Lo que pasó voló. Le ruego que me dispense. ¡Que lo dispense! ¡Que lo dispense su señora madre! Lo que vengo viendo es que usted es muy faltoso. A mí no me gusta que me falte Naiden. Estoy dado. Ya lo ve, amigo. Para eso quería que nos diéramos. Cosas de la mala suerte. Como pude ganar, fue perder. Estuvo bien dado, ¿eh? Déjeme amarrarle la mano con el paño. A ver si se le confiere la sangre. ¿A dónde quiere que lo lleve? Porque usted no puede caminar solo, está lívido. Vaya, si déjeme. No sea que lo pongan preso. Más que me encierren en la cárcel, no lo he de dejar. Pues entonces ayúdenme a llegar hasta cerca del chopo. Cuando estemos una vista de la hacienda, se devuelve. ¿Qué pasó, Pánfilo? Ya ves, señor amo. Me dieron. Hagan todos. Tú también. ¿Cómo? Tú vete. Cierra esa puerta. ¿Quién fue? Pues... otro más hombre que yo. ¿Por la espalda? No, mi amo. Fui yo quien le buscó el ruido. ¿Por qué me engañas? Mire, mi amo, dejemos las averiguaciones para cuando sane. Dime que fue Román, el hijo de mi compadre, quien te mandó matar, y doy parte a la autoridad para que lo prendan. ¿Será una injusticia? Eso lo veremos. Espere, amo. Thank you.
Voy a decirle la mera verdad. Pero ha de prometerme que a Naiden se lo dice. Te lo prometo. A Lady Hombre. A Lady Hombre. Fue Roque, el caporal del Pinar. Pero a la buena, en un pleito como Dios manda. Roque. ¿Qué anda haciendo por aquí, don Santiago? Cumpliendo deberes del oficio. ¿En esta casa? Me han dicho que aquí tienen ustedes escondido a un malhechor. En la casa de mi padre no hay malhechores. Un caporal llamado Roque, que ha estado a punto de asesinar a Pánfilo Vargas. Pánfilo habrá provocado a Roque y eso es todo. Eso ya se verá. Entrégueme a Roque. Para que lo perjudique y darle gusto a don Miguel. Usted entrégueme a Roque y yo sabré para qué. A esta hora debe andar ya muy lejos, si es verdad lo que le atribuyen. Si es así, tendré que hacer un registro. Solo con una orden escrita. Doy la orden verbal, usted la escucha y Santas Pascuas. Sin una orden escrita, no permitiré el registro. Como ya lo conocemos a usted, rogamos al señor juez que nos acompañara. Oseguera. Mande su merced. Lleve usted a los señores al despacho para que redacten la orden. Venga usted conmigo, señor juez. Disimula. Ve a mi cuarto y dile a Roque que se esconda en el árbol quemado. Para que esté usted satisfecho. Sargento, registre la casa, la huerta, los corrales y las casas de los peones. Soy yo, Roque. Ya puede salir. Ahora lo que importa es que te vayas en la madrugada. Escóndete en el ranchito de la barranca, ahí te mandaré ropa y dinero. Y de allí no sales hasta que te mande decir. ¿Cree usted que me perjudiquen de veras? A los que quieren perjudicar es a nosotros a como haya lugar. Pero no voy a permitir que tú seas el chivo expiatorio. Anda, vete. Gracias, amo. Ahí le encargo a mi mujer, a mis hijos. No tengas cuidado. Cuídate mucho, Roque. No te apures tanto, mujer. Como que me da la corazonada de que algo te va a pasar. Y no sé qué haríamos sin ti. Cuida bien a los niños. Y ahí le pides al amo, don Román, lo que vayas necesitando. ¡Alto ahí! ¿De qué se trata, amigo? Ya lo irás sabiendo. Rosaura.
Buenos días, padrino. ¿Cómo te va, hijita? Buenos días tengan ustedes. Buenos días, señor juez. Buenos días a todos. Estimado colega, es un gran honor para mí el estrechar su mano. ¿Cómo está usted? Por lo que veo, don Santiago, le está interesando mucho el Monte de los Pericos. Respirar el aire del campo no cuesta dinero, don Pedro. No cuesta. Y hasta puede que lo dé. Bueno, señores, dejémonos de besamanos y vamos al lindero del Pinar. El lindero es este. No, señor. El lindero está del otro lado. Por eso el monte me pertenece. La línea es esta. La que va por lo que es el arroyo de los Laureles antes de desviarse, como ustedes ven. Nací al pie del Cerro Colorado y terminaba en la Barranca Honda. ¿No es cierto? La tonada de siempre. ¿Dónde estaba el arroyo antes de desviarse? ¡Orden, señores! ¡Orden! El señor me provoca. Yo no hago sino decir la verdad. Como quiera que sea, conviene que ustedes no hablen nada hasta que se les pregunte algo. Para eso vengo yo como juez y aquí están sus abogados. Dejen que ellos hablen. Como no tenemos nada que hacer aquí, señor juez, yo sugiero que vayamos cuanto antes al lindero. El lindero es este arroyo, señor juez. ¿Cuál, señor licenciado? Ya veo la triquiñuela. Le ruego emplear solo términos jurídicos. Triquiñuela es el más jurídico de los términos, señor juez. De otro modo, tendría que usar la palabra sinvergüenzada. Presentaré testigos hasta de 100 años de edad que digan si este es o no el arroyo de los Laureles. Veo que estos señores vienen a enseñar el credo a los apóstoles. Y ahora, pues, pasaremos a la otra línea para confrontar lo que dice el señor licenciado Jaramillo. Protesto contra el intento de establecer un nuevo lindero, abogado. Mi obligación es verificar lo que afirman las dos partes. Pues que conste mi protesta en el acta. Hágala constar, señor secretario. Y ahora pasemos al otro lado. ¿A qué has venido? A decirte que será mejor que no nos veamos mientras esto dure. ¿Que no nos veamos? Dejar de verte va a ser muy triste para mí. Tú sabes que tu padre procede sin razón. No quiero que tú juzgues a mi padre. Es que esto es lo que nos está separando. Esto y otras cosas más que he oído decir. ¿Qué has oído decir? Que el juez te corteja con el consentimiento de tu padre. No puedo negártelo. Pero con no quererlo yo... Es que yo no soy hombre para tolerarlo. No te exaltes. Y si por las razones que sean... tú no quieres verme... yo tampoco quiero verte. Así te dejo el campo libre... para que andes de contentillo con todos. Si así me juzgas... y así me quieres... mejor déjame desde ahora. Así es. Así es como te quiero. Sin medias tintas. Con que ya lo sabes, Rosaura. Ya lo sé, Román. ¿Tiene usted, padre? Fatiga y desasosiego y temor de que entre abogados, jueces y peritos me quiten el monte. No se alarme usted antes que nada suceda. Escúchame, Román. Sé que perder el monte sería para mí un golpe mortal. Júrame que me pase lo que me pase, defenderás mi derecho por encima de todo.
Se lo juro a usted, padre. Por encima de todo, Román. Sí, padre. Por encima de todo. Escuche usted, al pie de los resultandos de hechos y de los considerandos de derecho, etcétera, 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 fallo. Que debo señalar, y señalo, como línea divisoria entre las propiedades llamadas del derramadero y el Pinar, la defendida por el demandante don Miguel Díaz. O sea, la que corre con el denominado Arroyo de los Laureles, quedando en consecuencia el llamado Monte de los Pericos dentro de la propiedad del mencionado don Miguel Díaz. Firmado Enrique Camposorio y Gallardo, juez de distrito. ¡Hemos ganado, señor licenciado! ¡Hemos ganado! Don Pedro, ¿qué le pasa? Padre, deme usted un abrazo. ¡Pero cómo no! ¿No le dije a usted que yo no perdía pleitos? Este triunfo hay que celebrarlo con un fiestón que haga época. No importa lo que me cueste. Que todos sepan quién es don Pedro Ruiz y quién don Miguel Díaz. Por el Monte de los Pericos. Voy al pueblo un rato. ¿A qué vas? A que me vean. Para que no vayan a creer que nos estamos mordiendo los puños de rabia mientras ellos se divierten. No vayas a hacer una de las tuyas. ¿Va a salir a estas horas el señor amo? Sí, Simón. ¿Quiere su merced que lo acompañe? No. Voy a ir solo. ¿Solo? Sí. Solo. Con permiso, licenciado. ¿Sabes quién anda en el pueblo? Román. Dicen que anda emborrachándose en la plaza. Descreído soy del amor. Y por eso tomo vino. Me importa poco el dolor.
Y no más tengo un amigo que es mi propio corazón. La vida me hizo querer y para darle gusto vivo. Y si el gusto es la mujer, estoy pagando el castigo. De quererla sin don Miguel. ¿Qué pasa? Dicen que esa Lupe, la de los percales, anda en la plaza abrazando a Román. Sí, Román, se te hizo el dicho. ¿Qué dicho? El que dice que de ardido cante el comal. ¿Qué me quieres decir con eso? Que como Rosaura, tu novia, anda baile y baile con el juez, vienes a refrescarte el ardor con Lupe. ¡Quieto, te atravieso! Así,
libre como el mar y el viento. Y nunca mi amor vendí, ni empeñé mi sentimiento. Agat es corresponde. ¡Vamos, Román! ¡Vamos! ¿Qué tienes, Jesús? ¿Qué te pasa? El amo don Pedro, niño Román. ¡Habla! Estábamos sentados, Ancina, el señor administrador y yo en el pollo del portón. Cuando vimos venir al paso por el corral grande, el caballo del amo don Pedro. Había caído la tarde, y sin embargo distinguimos que el amo venía echado sobre el cuello del caballo. Nos dio la corazonada de que algo le había pasado, porque parecía que era el caballo mismo el que regresaba a la cuadra, sin que el amo lo gobernara. Corrimos a su encuentro, y el señor administrador le habló. Señor don Pedro, señor don Pedro, ¿qué le sucede? De Ancina. No sé qué me dio. Ya luego pensé que el amo don Pedro había muerto como había vivido, montado sobre el caballo. ¡Shh!
Ya acaba de escuchar cómo asesinó usted a mi padre. ¡No puedes decirme eso! Lo asesinó cobardemente. Por la espalda. Traicionando la amistad que los unió a ustedes por tantos años. ¡Román! ¡Román! No sabes. No sabes hasta qué punto sufro contigo. Y hasta dónde me parece terrible todo lo que está pasando. Entre tú y yo se ha abierto un abismo. ¡Eso no! Un abismo que no va a ser posible salvar porque hice a mi padre un juramento para mí sagrado y que por encima de todos y de ti misma voy a empezar a cumplir. Es demasiado. Es ir demasiado lejos. En una lucha que no es sino de orgullos. ¿Qué vale ese monte? Por mí. Por mí que estoy destrozada. Renuncia usted a él, padre. Mucho lamento la muerte de mi compadre. Pero de esto a renunciar a lo que me pertenece, hay un trecho que no voy a andar. En la cumbre. Piénsalo bien, Román. Aquí. Para que todo el mundo sepa a quién pertenece la tierra de este monte. ¡Román está enterrando a su padre en el monte! Román está enterrando a su padre en el monte. Román está enterrando a su padre en el monte de los pericos. Dese usted cuenta, señor presidente, de lo que esto significa. Tenga calma, don Miguel. Es un reto. Román no tiene ningún derecho para enterrar a su padre en tierras que son legalmente mías. Impídaselo usted antes de que sea demasiado tarde. ¿No sería prudente? ¿Qué importa a usted que don Pedro duerma su sueño eterno allí o en otro lugar cualquiera? Un muerto es un muerto. Prudente o no, se está cometiendo un atropello. ¿Un atropello que no pasará de ahí? Vamos, para que usted esté tranquilo, voy a poner a su disposición un piquete de soldados que protejan su terreno. Si quiere, venga usted conmigo. Requiem aeternam dona eis Domine. Tus perpetuos. Requiescat in pace. Amén. Y ahora que tu voluntad ha sido cumplida, ven conmigo, hijo mío. Vaya usted, padre. Yo aquí me quedo. ¿A qué, Román? A evitar que alguien pise la tierra de este monte, que es sagrada para mí desde hoy. Sobre los muertos hay que tender solamente un velo, el de la paz. Ven, hijo. No, padre. Es cosa decidida. Es un reto en el que te pones por hoy fuera de la ley. ¿De cuál ley, señor cura? ¿A la chicana que asesinó a mi padre le llama usted ley?
De hoy en adelante, aquí no habrá más ley que la mía. ¿Están dispuestos a quedarse conmigo? Sí, amo. Sí, amo. Sí, amo. Usted ordena lo que sea, sí, amo. Dios te bendiga, hijo mío. Usted, Oseguera, vuelva a la casa. Cargue todas las mulas que sean necesarias con armas, parque y provisiones. Y envíemelas inmediatamente. Nosotros organizaremos aquí un campamento. Tú, Espiridión, reparte por la falda del monte a todos los hombres armados. Que disparen a discreción a quien quiera que pretenda penetrar. Tú, Rubén, establece centinelas en las copas de los árboles. Sí, jefe. Y tú, Refugio, te harás cargo de las provisiones y de las bestias. Sí, patrón. ¿Quiénes? Las mulas que le encargó usted al señor Oseguera. ¡Quieto, le dije! ¿Dónde viene? Pues de allá. ¿De dónde va? Pues para allá. ¿Cómo para allá? Pues para allá, pues que no ve. ¿Y qué es lo que trae? Mandé. ¿Qué es lo que lleva? Pues ganas de llegar. Pues se las voy a quitar yo por mal encarado. No, hombre. ¡Apiense! Y ahora dese preso. ¡Ujule! Me cortaron el hilo, amo. Por lo visto están vigilando todas las entradas. Todas, menos una. Tienes razón. Todas menos una. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Te acuerdas de la cueva de Barranca Honda? Sí, amo. Viene a salir aquí, a la mitad del monte. Ajá, ni quien dijera. Por ahí podríamos recibir todos los víveres necesarios para sostenernos. Ya no tengo. Déjeme nomás llegar al pueblo y aquí nos amanecemos cuantas veces quiera. ¿Qué vas a hacer? Usted nomás déjeme. Está bien, ya te estoy dejando. Por mí, si Román se la da de muy hombre, que se aguante. Tú, cállate. ¿Qué sabes tú de lo que es un hombre como Román? Que por defender la memoria de su padre se está jugando la vida. ¿Qué más, Rubén? ¿Qué más? Niña Rosa, ahora, me pone usted en unos aprietos. Están bien. No les hace falta nada. Nada. Estamos bien. Nadie en el pueblo se explica de qué están viviendo Román y sus hombres. Yo tampoco puedo explicárselo, niña. No me obligue. He dado mi palabra. No te obligo. Tenme al tanto de todo. Y si en algo puedo ayudar. Gracias, niña. Yo se lo diré al amo Román. No. No le digas nada. Cariño sería lo primero. Yo no sé qué pensabas entonces, que en silencio besaste mi mano,
de olvidarlo, aunque pasen y pasen los años. Ahora solo me queda el recuerdo, y el recuerdo me agobia y me mata. Yo no sé qué le debo a la vida, que otra vez a la mala me trata. Ya no puedo mirarme en tus ojos, ni tampoco soñar en tus brazos, porque al irte quebraste mi vida y hasta el alma me hiciste pedazos. Cuando pueda volver a mirarte, ya verán que se acaba mi llanto. Mientras tanto, que siga mi pena, pa' poder dedicarte este canto. Ay, amor, qué tristeza tan grande la que traigo en el alma prendida. Si tú puedes vivir sin mirarme, ven mejor a quitarme la vida. Nadie puede vivir 3 semanas comiendo leña. De algún modo tienen que recibir ayuda. Nadie ha subido ni ha bajado del monte, excepto el señor abogado que yo le digo. Claro, ¿usted qué va a decir? ¿Y los refuerzos federales? ¿Por qué no llegan? Usted sabe cómo son estas cosas, don Miguel. Lo único que sé es que esto ya se va pasando de la raya. ¿Qué noticia tenía usted que darme, licenciado? Nada grave, desde luego. Pero de todos modos tiene usted que saberla. Nada, déjese de rodeos. Pues nada, que don Gregorio Muñoz, abogado de la parte contraria, presentó apelación. A mí no me hable de esos términos porque no entiendo. Que se ha dirigido a los tribunales superiores para que la sentencia dictada por el señor juez Camposorio sea revocada. A ver. Barájemela más despacio, licenciado. El que pierde un pleito en un juzgado puede recurrir a los que están por encima del juez para ver si le dan la razón. Eso es todo. ¿Y si se la da, lo que dijo el juez no vale nada? Exactamente. Usted nunca me dijo que todavía estábamos en veremos. Y si ese baile fue porque creí que habíamos ganado. Cuidado con que al fin vayamos resultando con que todo fue cuento. Yo no quise decir eso. Mejor. ¿Sabe usted lo que voy a hacer, don Santiago? ¿Qué? Batir el monte de una vez por todas. Y si usted no tiene hombres para hacerlo, yo sí los tengo. Cien hombres. Román no podrá resistir. No podrá. Pero tampoco habrá de ceder. No lo digas, Rubén. Tengo que hacer algo. Algo que... Rubén, ahora sí es necesario que me digas quién es el jefe de la ayuda clandestina que está recibiendo Román. Pero, niña... Dímelo. Deprisa. Tengo que hablar con él. Si quiere la llevo, niña. Pero decirle... No puedo decirle quién es. Esta noche, antes de que salga la conducta al monte, ven por mí a mi casa. ¿Pero qué locura vas a hacer? La que nadie podrá impedirme. ¿Es esta la conducta que irá al monte? Esta.
y me recibirá el jefe. No dijo que sí ni que no, señorita. Entonces. Eso depende. Venga. Entre. Voy a avisarle al jefe. Rubén me ha enterado de su proyecto y del peligro que corre Román. 100 hombres batirán mañana el monte. ¿Y quién me asegura que su padre no lo hará? Sabiendo que usted está allí. Yo, que conozco a mi padre. ¿Sabe usted lo que para mí significa dejarla ir al monte? No, miente usted. Diga que sí, que lo sabe. Que sabe que con esto me arrebata Román. Para siempre. No pienso en su amor, sino en salvarle la vida. Miente usted otra vez. Es a él a quien busca. Sabe que tiene a la mano un ardid para atraparlo y no duda en ponerlo en juego. Juega usted bien, porque no hay duda que me tiene cogida en la trampa. Y si yo decidiera que no fuera usted al monte. Usted no puede decidir tal cosa. ¿Y por qué no? Porque lo quiere. Porque lo ha querido. Porque ha sabido lo que es verse querida por él. Cuando yo, enamorada, y no pudiendo luchar con las mismas armas, me limitaba a tratar de olvidarlo y de odiarlo. Sin conseguirlo. Pero ahora se han cambiado los papeles. Es a usted a quien quiere. O a quien busca. Solo tal vez porque usted va a darle lo que yo le di un día de lluvia. Hace unos años. Lo que toda mujer puede dar. Solo una vez en la vida. Vaya usted, sálvelo. No importa qué precio. Pero váyase ya. Espere. No puede ir así con ese vestido. ¿Por qué no? Porque aquí hay que disfrazarlo todo. Hasta el amor. ¡José! Dime. Lleva a la señorita al puesto y que escoja un vestido. Vea cuál queda mejor. Y no tarde porque José y Rubén tienen que irse. Ahí se queda, niña. Gracias por todo, Rubén.
Lupe. ¿Qué has venido a hacer hasta aquí? No me engañé al pensar que eras tú la que movías todos estos hilos. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué me persigues así? No quiero que me quieras de este modo. Porque no quiero ya herirte como te he herido una y otra vez. Vete, te lo ruego. ¿Tú? Yo. Entonces eres tú, y no Lupe, el alma de todo esto. No, es ella. Ella que te sigue queriendo como solo pocas mujeres sabemos querer. Ella que es más fuerte que yo. Porque ha aceptado pagar tu vida al precio que solo una mujer puede pagar. El de la renunciación absoluta del hombre que quiere. ¿De qué hablas? Si ella no hubiera querido, yo no estaría aquí para tratar de salvarte la vida. ¿De salvarme la vida? Mi padre va a tirar al monte mañana o pasado mañana. En cuanto arme 100 hombres. Tú no podrías resistir. Pero tampoco ceder. Mi presencia aquí es ya lo único que puede detener a mi padre en este impulso ciego. Por eso he venido. ¿Y por eso vas a volver al pueblo ahora mismo? Román, escúchame. Si alguna vez me quisiste, en memoria de ese amor que los dos un día soñamos limpio y generoso, déjame permanecer aquí a tu lado, aun cuando ya no me quieras. Y a pesar de que me aborrezcas. Ha sido siempre, y tú lo sabes. Ahora ya puede venir lo que quiera destruirnos. Y sabrá que no hay fuerza capaz de destruir nuestro amor. Rosaura. No hables. No digas nada. Pienso que si ahora me ocurriese algo, tú te quedarías... con el recuerdo más bello de mi vida. Esta es la mujer que he tomado por esposa ante Dios y ante ti. Bendice nuestra unión. Si usó su honra para salvarlo, se ha equivocado lamentablemente. ¡La tiré al monte! ¡Caiga quien caiga! Que al fin y al cabo, Rosaura desde este momento ha dejado de ser mi hija. ¡Ve tú! ¡Y grítalo por todas partes! He de vengarme de esta afrenta con una venganza que quede escrita en la historia de este pueblo. No pierda usted los estribos, don Miguel. No los pierdo, don Santiago. En realidad, nosotros no hemos venido a juzgar el asunto de su hija y comprendemos que como padre se encuentre usted airado.
¿Qué los trae, licenciado? Aquel asunto viejo de Roque. ¿Quién es Roque? El caporal que hirió a Pánfilo y que hace varias semanas que se encuentra preso sin seguírsele juicio. ¿Y qué? Que o lo suelto por falta de pruebas y testigos. Usted hace que Pánfilo declare como acusador de asesinato frustrado. ¿Ahora? Es importante. Mi posición política peligra. Ya mi contrincante Figueroa pronunció un discurso anoche acusándome concretamente. Está bien. Vamos a ver a Pánfilo. Le tomará usted su declaración. Es cosa de un segundo. Buenos días, señor amo y la compañía. Pasen sus mercedes. ¿Cómo va la salud? Bueno, ya, señor amo. En 2 o 3 días creo que podré reintegrarme al trabajo. Hasta que te alivies del todo. Aquí tienes al señor presidente del ayuntamiento y al señor licenciado Jaramillo que quieren hablarte. ¿Para servir a sus mercedes? Seremos breves. Se supone con fundamento que sufrió usted un ataque a mansalva y que estuvo en inminente peligro de ser asesinado. No, señor. En eso andan aferradas las gentes. Tenemos todos los datos necesarios para saber que Roque Torres, mozo de don Pedro Ruiz, es el asesino. No, señor. Esas son afiguraciones. ¿Pero cómo van a ser afiguraciones si está usted herido? Además, ha padecido fiebre a causa de que la herida se ha infectado. Pero ni han querido asesinarme, ni Roque ha sido mi heridor. Me sostendrás a mí. Que Roque no fue tu heridor. A su merced y a todo el mundo. El mismo día en que cayó herido me lo confesó. En eso falta la verdad, su merced. Porque yo no he dicho nada. Confesaste que Roque te había herido. Aunque haciéndome prometer que no lo diría. Ya ven sus buenas mercedes que mi amo está trascuerdo. Porque si hubiera prometido no decir el nombre de Roque, nunca lo hubiera dicho. Porque sabe cumplir su palabra. No hay para qué seguir hablando con este estúpido. Y supuesto que no quieres decir la verdad, nada tienes que esperar ya de mí. Lástima de dinero tirado en tu curación. ¿Han visto ustedes desvergüenza semejante? ¿Atreverse a negarme a mí en mi cara la verdad? ¿Y con qué aplomo? Lo malo para usted, que como no hay acusador, tengo que soltar a Roque Torres, porque políticamente me compromete, como se lo dije a usted antes. Dígame, don Santiago, si la política estuviera interesada en hacer un escarmiento en la persona del preso, ¿de qué recurso echaría mano? Hombre, lo que generalmente se hace en esos casos es aplicarles la ley fuga. Naturalmente. ¿Y es algo que no llega a saberse? Es una de esas cosas común y corriente. Se le envía de noche a la ciudad, se le aplica la ley y ni quien se entere. ¿Qué está usted pensando, don Miguel? Exactamente lo mismo que usted, licenciado. ¿Dónde vas? Pues no sé qué es la ley fuga. Nunca oyó decir de un preso que sacan de noche para cambiarlo de un lugar a otro y que a las pocas horas lo traen muerto y que luego dicen que lo tronaron que porque a medio camino pretendió huir. Muchas veces. Pues eso es lo que quiere hacer don Miguel con su marido y yo creo que esta misma noche, por lo que oí,
¿Y qué puedo yo hacer para que no me maten a Roque? No sé qué es lo que podría hacerse. ¿Por qué no va al monte a avisarle al amo Román? Dice Pánfilo que don Román quiere mucho a Roque. Mucho. Desde niños. Pues averigüe con Lupe la de los percales cómo se llega al monte. Vaya ahorita mismo. Lo que es muy extraño es que haya sido precisamente la mujer de Pánfilo quien haya venido a decírtelo. Porque dijo que Pánfilo no quiso delatar a Roque. Que el pleito, dijo Pánfilo, fue a la buena. Y que el señor don Miguel faltó a su palabra. Por lo que más quiera, amo Román, sálvemelo. Yo lo quiero porque es bueno conmigo. Porque le di 2 hijos. Y no quiero verlos huérfanos, solo porque el señor don Miguel dijo lo que dijo. Voy a bajar al pueblo. Román. ¿Qué? Me espanta lo que ha dicho esta mujer. Toma a unos hombres de los tuyos y arrebátales a Roque a la mitad del camino. Tienes razón. Alguien viene por el rumbo de la cueva. Amo Román, hace media hora que sacaron a Roque de la cárcel con una escolta y dice que lo llevan a la ciudad. Yo lo vi y me vine a avisarle. Vete. Ahí viene la tormenta, mi sargento. No creo que se suelte. De una vez acabamos con eso que nos devolvemos al pueblo. Ahí más adelantito, nomás llegando al acueducto. Aquí ya no se ve un alma. Es lo mismo que digo, mi sargento. Pues ándale, ofrécele el cigarro a ver si la traga. No se distinguen. Más de media hora de ventaja es mucho. ¿Qué hubo, amigo? ¿Cómo la ha pasado? De todos los diablos. ¿No quiere fumarse un cigarrito? Así trincao, ni modo. Lo voy a desamarrar para que dé una descansadita. Como que le voy teniendo lástima. Poncho, se lo agradezco. Pero lo va a ver el sargento. No se preocupe. Viene muy hasta atrás. Dios se lo pague, amigo. Usted me simpatiza. Me da lástima que lo vayan a sumir en la cárcel. ¿Qué remedio? Alguien me sacará de allí. ¿Y si lo ayudo? ¿A qué? ¿Escaparse? Yo me hago el desimulado y usted corre. Se mete por los arcos. Y ni quien lo halle. No me animo, pueden darme un plomazo. De acá que despierten, usted ya se les peló. ¿Me lo dice con seriedad? Yo nunca hablo riéndome. Pues Dios se lo pague otra vez. Y usted dirá que horas me arranco. Pues ya. Ahorita que están desprevenidos. Adiós, pues. Otro perro con ese hueso, licenciado. Es que esos magistrados son unos imbéciles. ¿Y qué me importa que lo sean? La verdad es que han fallado el negocio en mi contra. Me es indiferente que me muerda perro o perra. La mordedura es lo que me duele. No todo está perdido. Si usted quiere, podemos seguir pleiteando años y años hasta que el monte sea suyo. Para seguirme sacando dinero para esto, para aquello y para lo otro. No, licenciado. Aquí se le acabó el buey. Usted sabe si pierde sus derechos. No estoy para bromas.
¿Qué rumor es ese? ¿No adivina usted? Me han matado a mi marido. ¿Ahora qué hago con mis criaturas? ¿Qué hago? Ahí tiene usted su obra, don Miguel. Y la de usted, Jaramillo. Primero mi padre. Y ahora Roque. ¡Asesinos! ¿Qué te propones? Me lo está usted viendo en la cara. Eso no, Pánfilo. Quítese, don Román. Usted no puede evitarlo. ¡Te digo que eso no! Aquí los tienes ya, uno junto a otro. Ahora dormirán para siempre en la misma parcela. The described and captioned media program provides services designed to benefit students who are blind, visually impaired, deaf, hard of hearing, and deaf-blind. These services include a library of free loan described and captioned educational media, a clearinghouse of information related to educational media access, a gateway to internet resources related to accessibility, and a center for training and evaluation of any service provider desiring to appear on the DCMP's approved lists of description and captioning service providers. There are no user registration or service fees. Visit the DCMP at dcmp.org. The DCMP is funded by the U.S. Department of Education and administered by the National Association of the Deaf.